El Verano de las Artes, Cultura y Deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Corape informa, amigos y amigas que nos siguen a través de esta plataforma digital. Les saludamos desde aquí, desde los exteriores de la Fiscalía General del Estado, en donde hace pocos minutos llegó el general Patricio Carrillo y también la asambleísta Sofía, y para hablar acerca de lo que han sido los avances en torno a la investigación de la muerte del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Escuchemos. Construye gente buena. Queremos decirles que venimos trabajando juntos en una agenda legislativa, sobre todo priorizando los temas que para nosotros van a ser importantes en este año y medio que tenemos desde la Asamblea Nacional. Y sobre todo, hemos fijado un objetivo fundamental que tiene el asesinato de Fernando Villavicencio no quede en la impunidad. Ese es uno de los principales objetivos que tenemos. Por eso, esta bancada fue quien hace algunas semanas oficializó que a pocos días de ser posesionados vamos a solicitar la creación de una comisión ocasional en la Asamblea Nacional para que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio. Y que, por supuesto, quienes tienen que pertenecer a esta comisión deben ser asambleístas probos que tengan la legitimidad y, sobre todo, la calidad moral de buscar la verdad y la no impunidad del asesinato de Fernando. ¿Quiénes no entrarían entre esos asambleístas? Posterior a mis declaraciones, daremos paso a las preguntas. Esta fue una petición de esta bancada. Rechazamos que otras bancadas quieran tomarse esa petición que hemos hecho y que es legítima del proyecto político de Fernando Villavicencio, a quienes nosotros pertenecemos. Además de esto, queremos decirles como bancada que esta comisión tiene el objetivo de buscar la verdad y, sobre todo, apoyar a todo el trabajo que viene haciendo la Fiscalía, que aquí lo decimos públicamente, ha trabajado con celeridad. Existen más de 5.800 fojas en este proceso, muchos cuerpos donde están ya las investigaciones, allanamientos, peritajes que se han hecho, explotaciones de teléfonos, versiones, y que claro, se tiene a los autores materiales, pero lo que busca el país es la verdad, lo que busca la familia, lo que busca esta bancada son los autores intelectuales que querían ya hace muchos años silenciar la voz de Fernando Villavicencio. No nos olvidamos tampoco lo que sucedió en la Asamblea Nacional. Más de 18 denuncias para callar su voz en el Pleno. No nos olvidamos tampoco esos videos que fueron publicados a pocas horas de su muerte. Videos que fueron muy bien trabajados y donde ya no aparecía Fernando Villavicencio. Eso lo tenemos presente y ha generado muchas dudas en los ciudadanos y también en esta bancada, que no busca protagonismos políticos, que busca verdad y que no se dé impunidad en este caso. Porque si eso hubiera pasado a alguno de nosotros, Fernando estuviera aquí luchando para que se sepa la verdad. Además, públicamente les decimos a las hijas de Fernando que cuentan con esta bancada y rechazamos a quienes han señalado en su momento por el teléfono celular. También le decimos al buró muy cercano de Fernando, Antonio López, a Carlos Figueroa, a Cristian Zurita, cuentan con esta bancada y con el apoyo de estos legisladores. Rechazamos también a quienes, como actores individuales o representando a movimientos y actores políticos, quieren tomarse el nombre de Fernando Villavicencio y sacar provecho del asesinato de Fernando Villavicencio. Aquí las únicas víctimas de este asesinato son sus hijos, su madre, sus hermanas, su esposa y, claro, los miles y millones de seguidores que apoyaban este proyecto político. Y aquí quiero indicarles este documento, que es por lo que hoy estamos aquí. El señor Diego Vallejo hizo público este documento y manifestó
que quiere de manera urgente que Fiscalía reciba su versión y explote su teléfono. Él ha hecho graves declaraciones manifestando la vinculación supuesta de José Serrano. Fiscalía deberá hacer su trabajo, investigar a quien tenga que investigar. Lo mismo hará la comisión ocasional desde la Asamblea Nacional. Esto no es un juego. Diego Vallejo dijo que tenía toda la información, así que Fiscalía ya lo llamó a rendir versión, no se ha presentado, ha pedido nueva fecha. Y hoy estamos aquí para exigir que comparezca y entregue toda la información que será de mucha utilidad para la investigación que está siguiendo la Fiscalía General del Estado. Y quiero decirles a todos ustedes que si bien es cierto asesinaron a Fernando Villavicencio, levantaron a todo un país y aquí tendrán a 30 legisladores que les guste o no les guste, haremos retumbar el nombre de Fernando Villavicencio y recordarles desde la Asamblea Nacional que él estará siempre presente y así actuará esta bancada legislativa. Muchas gracias. Asambleísta, una pregunta. ¿Cómo toman ustedes las declaraciones de Roberto Cuero y de la bancada de la Revolución Ciudadana que dicen que están tratando de vincularles con el caso y que se están inventando cosas para que ellos puedan aparecer como parte de lo que sucedió con Fernando Villavicencio antes de morir dejó presentando una denuncia aquí en Fiscalía que fue pública. La Fiscalía deberá hacer su trabajo y realizar todas las investigaciones en el caso supuesto de que los legisladores estén involucrados. Asambleísta, entonces Diego Vallejo pasaría a ser una carta fundamental en las investigaciones por el asesinato de Fernando Villavicencio. Él ha dicho que tiene información crucial de que hubo supuestas órdenes de que le den un seguimiento por parte de José Serrano al presidente de la Comisión de Fiscalización, que era Fernando Villavicencio. Así que ella lo argumentó. Deberá rendir su versión vía telemática porque está en los Estados Unidos. Existe ya una nueva fecha para el día viernes y exigimos desde nuestra bancada que él acuda a este llamado de la Fiscalía General del Estado. Él ha dicho que exploten su teléfono, que le entregará su teléfono a la Fiscalía y ahí existe mucha información importante. Así que estamos a la espera porque eso ayudará a toda la investigación que está realizando la Fiscalía. Así es, todo tiene que probarse, por eso hablamos hoy de supuestos. Nosotros no somos quienes daremos una verdad sobre esto, sino la Fiscalía y respaldamos el trabajo que viene haciendo la Fiscalía General del Estado. ¿Saben cómo avanza el proceso de investigación? Aquí está Antonio López, el abogado del proceso. Yo quisiera darle paso a él para que él informe los avances de esta investigación. Antes, asambleísta, no confían en el trabajo de Fiscalía, ya que están hablando de crear una comisión legislativa, pero si Fiscalía ya está investigando el tema. No es que no confiamos. Nosotros tenemos también la potestad de hacerlo a la interna de la Asamblea Nacional y tenemos un deber moral, como bancada Construye Gente Buena, de apoyar en todo este proceso de investigación. ¿Qué podría identificar que Fiscalía no lo haga? Veremos qué es lo que pasa. Eso lo haremos en la marcha de la investigación y esperemos que ninguna bancada se niegue a la creación de esta comisión, que por supuesto, según la ley, tiene que ser multipartidista, pero como lo dije anteriormente, personas probas que quieran buscar la verdad deberán estar ahí y a nosotros nos compete presidir esa comisión por ser parte del proyecto político de Fernando Villavicencio. ¿Permitirá que el correísmo esté en esa comisión? Veremos si es que quieren acudir a ellos, si es que les conviene o no. Ellos siempre actúan con cálculos políticos, así que no sabemos si es que ellos estarán ahí o no. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes al nuevo gobernante, por favor? Bueno, primero que existe una gran responsabilidad con el país. Esperamos que se tomen en cuenta algunos puntos que ya marcó Fernando Villavicencio y sobre todo nosotros tenemos una agenda legislativa clara y en marco de eso tenemos que trabajar. La seguridad para el país es fundamental y la lucha contra las mafias que lo venía haciendo ya Fernando. Por favor, un poquito para acá. Existen 13 personas detenidas, de las cuales la Fiscalía ya ha comenzado a realizar la labor que le corresponde. Se han realizado varias diligencias como las versiones, explotación de varios celulares, pruebas de balística,
y un sinnúmero, no nos podemos quejar de que ha habido celeridad, puesto que lo hay. La Fiscalía ha colaborado, ha puesto varios equipos de agentes investigadores a disposición de ese proceso. Dos fiscales se encuentran en el mismo, una titular y uno de soporte, en el cual esperamos que poco a poco, ya esa instrucción fiscal ya fenece el 7 de octubre, por ende es lo que la asambleísta Sofía Sánchez ha manifestado, que es de suma importancia la versión de ese señor Diego Vallejo, toda vez de que de su propia boca, por su puño y letra, ha solicitado mediante un escrito que se le tome dicha versión. ¿Se tiene ya información de las llamadas telefónicas, de los teléfonos? En cuanto al peritaje de la explotación de los celulares, el informe como tal todavía no llegan. De todos los informes entenderán que son más de 21 teléfonos que se han explotado. La gran mayoría son a los autores materiales, a los sicarios, gente relacionada a ellos que se ha podido, de las conversaciones, que se ha podido coordinar de teléfonos en otras partes, incluso en la cárcel, y esos teléfonos son los que están siendo explotados. No llegan todavía los resultados, estamos a la espera de ellos. Entenderán que es tanta la información y no es un proceso que es tan rápido extraer dicha información. Doctor, ¿es posible que antes de las elecciones se sepa algún nombre y esto pueda incidir en el tema de las elecciones del próximo 15 de octubre? Bueno, nosotros no podemos incidir en eso, ya que es el trabajo propio de la Fiscalía. Entendemos que es el 7 de octubre que fenece ya esa instrucción fiscal. Lamentablemente, yo les podría anticipar que hasta ese momento no tenemos un nombre del autor intelectual o nombres, solo los materiales que se encuentran detenidos, pero esperamos que la Fiscalía pueda lograr su trabajo y darle claridad, luz a la ciudadanía, que es lo que necesita en ese momento. Lamentablemente, y eso que sepa la ciudadanía, los asesinos de Fernando que hoy se encuentran detenidos, otros que ya estaban detenidos, no han hablado hasta el día de hoy, se han acogido al derecho al silencio, por ende dificulta la labor de la Fiscalía y también de la defensa técnica de la señora Verónica Saraos y de sus hijas de Tamia y Amanda Villavicencio. Le voy a hacer la misma pregunta que le planteé a la asambleísta. ¿Cómo recibe usted estos mensajes, estas reacciones, declaraciones de los asambleístas del correísmo que dicen que se les quiere vincular a ellos? Bueno, también es de conocimiento público que el día 13 de abril del 2023, Fernando Villavicencio tuvo una conversación con dos ex asambleístas en el Parvis de la Asamblea Nacional antes de ingresar a una sesión en la Asamblea Nacional, en el Pleno, donde ellas le comunicaron de que aparentemente se estuviera fraguando un atentado en contra de Fernando al estilo sicariato, en la cual le dieron 5 nombres a Fernando de asambleístas, de los cuales se presentó la debida denuncia, reposa aquí en esa fiscalía, está avanzando ese proceso. Es completamente diferente al tema del asesinato de Fernando, ya que el delito por el cual se denunció fue por intimidación. Es de conocimiento público que los asambleístas que subieron denunciados por Fernando Villavicencio fue el asambleísta Roberto Cuero, el señor Muentes, Pablo Muentes, Walter Gómez, el señor Ronnie Aliaga y el señor González, Ronald González. Estas son las personas que Fernando presentó la denuncia. Ha avanzado también, se han hecho varias diligencias, como la toma de versiones, pero que se entienda que eso es un proceso completamente diferente. Hablamos de un tema de delito por intimidación, mientras que él está investigando y ha avanzado las fiscalías en cuanto al asesinato, el magnicidio, Fernando. ¿Puedo acceder también, tal vez ya, a los informes por parte de la policía respecto de cómo se planificó la seguridad para Fernando Villavicencio el día que falleció? Bueno, reposan varios informes en el proceso, en el expediente, sin duda alguna, se haya remitido por parte de la Comandancia General, de las autoridades pertinentes, los informes en cuanto a los anillos de seguridad. Lamentablemente se han vertido bastantes historias macondianas, macabras, inventando escenarios por parte de actores externos, incluso llegando a apuntar y desviar la investigación de que eso se trataría de un tema, de una novela de carros blindados, de una novela de intereses por parte del Buró Nacional, etcétera, etcétera. Tengan la seguridad de que la Fiscalía ha descartado muchas de esas hipótesis, como les digo, macondianas, inventos por parte de un ex legislador que pretendía ser abogado de la defensa, al cual no lo hemos visto ni en pinturas al día de hoy que se haya aparecido, o un ex legislador que haya dicho que era amigo cercano de Fernando Villavicencio cuando no lo era, o tampoco trabajó con un solo punto en las investigaciones de Fernando Villavicencio.
Así que por ese lado hay que esperar que la Fiscalía pueda tener ya su hipótesis final para poder continuar el proceso. La policía estaba investigando internamente si hubo fallas en el resguardo. ¿Han conocido algo? Ese informe también está pendiente desde hace semanas. Bueno, en cuanto a la policía, ya es una investigación interna de orden administrativo en cuanto a ellos. Lo que reposa en el proceso es lo que les puedo manifestar en cuanto a la seguridad. Pero tengamos claro también de que la cápsula de seguridad de Fernando era una cápsula pequeña. Estuvo conformada por 4 policías, un oficial, 3 policías. Luego, posteriormente, en razón de las varias amenazas que Fernando recibía constantemente, las cuales tiene conocimiento también la Fiscalía y la misma comandancia de la policía, se le aumentaron de forma permanente 2 policías más, pero eso hablemos en campaña, en el periodo de la campaña, ya casi por el mes de julio en adelante. Eso es lo que tenemos a hacer. Muchísimas gracias. Gracias. Por favor, yo les quiero preguntar dos cosas. Ustedes le dan toda la garantía a la Fiscalía por las investigaciones que está realizando. Muy bien, pero la pregunta es, hasta el momento el intelectual no aparece. Tal parece que es un crimen perfecto, pues. Mire, nosotros estamos aquí justamente para exigir transparencia y menos especulación. Todo reformista en cualquier parte del mundo está en riesgo, pero no debe valer la pena ser deshonesto. Por eso exigimos esa transparencia. La pregunta no es qué sucedió. La pregunta es por qué sucedió en un mitin político. ¿Por qué sucedió antes de un debate presidencial? ¿Por qué sucedió cuando Fernando Villavicencio era quien encabezaba el crecimiento de este cambio y de esta transformación que necesita el Ecuador? Desde ahí podemos ya ir determinando dónde están las motivaciones. Y las motivaciones son político-criminales. Por consiguiente, vamos a exigir que con transparencia todas las instituciones determinen hasta dónde se llegan en estas investigaciones. Los poderosos generalmente esconden. Si tuvieron toda la valentía para asesinar a un político de la talla de Fernando Villavicencio, también van a tener la probabilidad de esconderlo. Por eso la comisión multipartidista que vamos nosotros a solicitarla, exigiremos detalle a detalle que todas las instituciones nos transparenten. Esa es la finalidad principal. No sé si hay un crimen perfecto, yo creo que no, pero vamos a exigir porque esto es fundamental para la democracia en el país, esto es trascendental. Aquí no necesitamos que vayan creando nuevos objetivos, aquí necesitamos y el Ecuador demanda que los autores intelectuales lleguen a determinarse y que esas confesiones realmente sean las que nos ayuden. Hoy no queremos que especulen declarándose, no porque ellos se digan que son víctimas electorales, ya están justificados ante la sociedad ecuatoriana. Creo que el Ecuador tiene absolutamente claridad hacia dónde están las sospechas, pero eso necesitamos que ahora en una prueba procesal se determine. ¿Qué valor las declaraciones de Diego Vallejo? Eso lo tiene que determinar. Mire, eso lo tiene que determinar la Fiscalía. Podrían haber muchas variables alrededor, incluida la posibilidad de un acto de venganza por acciones contra su ex jefe. Pero las sospechas contra el ex ministro no es únicamente esa. Vienen desde determinados y un sinnúmero de instancias. También estamos demandando nosotros desde el inicio las declaraciones que dio un ex director de la Policía Colombiana cuando manifestó conocer quién es el autor intelectual, quién es el autor intelectual y todas esas sospechas. Hoy, más que nunca, el Ecuador va a demandar esa transparencia y nosotros estaremos allá para que eso prevalezca. ¿De qué organización política vinculada con la delincuencia usted sospecha que está detrás del asesinato? Mire, lo que sospecha todo el Ecuador, pues. ¿Qué es lo que sospecha? Los que se autodeclaran víctimas electorales. ¿Y no por qué sentido tiene de que se declaren así? Póngale nombre. No, ¿para qué? Ustedes saben. Gracias. Ahí escuchábamos a Patricio Carrillo, quien ha señalado también cómo se encuentra este proceso de investigación en torno al asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sofía Sánchez, también asambleísta electa, ha mencionado que desde esta bancada, al interior de la Asamblea, se pedirá crear una comisión multipartidista
para investigar también este caso. Han señalado que se pide celeridad, que se pide transparencia y que la Fiscalía actúe en base a los elementos de convicción que tienen. Han reiterado que a partir del día 7 al 10 se cerraría la etapa de instrucción fiscal y de ahí también se procedería a otra etapa dentro de esta investigación. Reiteramos, han llegado hasta acá, hasta la Fiscalía General del Estado, el movimiento, integrante del movimiento Construye, para pedir a la Fiscalía se dé a conocer los avances hasta el momento. Recordemos que Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un mitin político el 9 de agosto en el norte de la capital. Es de lo que le hemos podido dar a conocer de esta plataforma digital, Corape Digital TV. Le recordamos que la información que se genera en el país la encuentra aquí a través de esta señal. Agradecemos a Sharina Santamaría que nos ayuda en la parte técnica. Rolando Goyes los acompañó. El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. El verano de las artes, cultura y deportes cierra con una gran variedad de eventos. Disfruta de bandas de pueblo, danza, teatro y conciertos en toda la ciudad. La Señora Cumbia, Viuda Negra, No Toquen y muchos artistas más. Celebramos los 45 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural, con actividades que destacan nuestras tradiciones. Conoce la agenda completa en quitocultura.com y en patrimonio.quito.gov.es. Este verano, Quito renace. Autorización 3242. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino.